de la gente que trabaja directamente con uno después que cerraron los contratos de servicios profesionales. Hombre, publiquen todo, que publiquemos todo. Todo el mundo debe poder explicar qué contratos dio, por qué los contrató, para qué los contrató, en qué comisión estaba y qué trabajo desempeñaba el profesional. Más allá del papel de Ana Matilde Gómez hoy en la Asamblea Nacional, diputada, ¿cuál será su papel? Bueno, una reiteración de una lucha contra la corrupción y de cara a la transparencia. Diputada, en un escenario entre Planiña 080, entre vaticinios... No, nos podemos quitar del sol, entre vaticinios de diputados que serían detenidos, entre proyectos de ley importantes que están rezagados en la Asamblea Nacional. ¿Qué debe esperar la ciudadanía de este año? Mire, yo creo que va a ser muy poco la productividad que va a haber, porque si el enfrentamiento sigue y la Asamblea no decide abrirse al abrir a la ciudadanía la explicación de las planillas y de todos los contratos que hemos manejado, cuántos contratos hemos manejado. Yo no he manejado ningunos millones, yo no entiendo de dónde sacan que cada diputado ha manejado 1.7 millones. Con honestidad les digo, yo no he manejado ningunos millones y estoy dispuesta a que me sienten donde me tengan que sentar para preguntarme la gente que he contratado y con la gente que he trabajado. Así que yo veo un año muy... muy complicado. Pero políticamente es lo que se ve al final, que esa es la línea, ¿no? Viendo cómo se catapultan hacia las próximas elecciones, ¿no? O sea... Claro, y eso lo único que hace es dejar de lado una agenda importante que hay, porque el Ejecutivo está esperando una dispensa, que yo no sé con qué la van a justificar. Además vienen las designaciones de magistrados a la Corte Suprema, un miembro de la Junta Directiva del Canal, un fiscal electoral, o sea, no es poco el trabajo que hay que hacer.